Son 32 contigo, praise God. Sí, Señor. Pero yo sé que sin ti no hubiéramos ni llegado a dos, yo creo. Praise God. Yo le digo a él, yo no me hubiera quedado casada con yo misma. Yo me hubiera divorciado de yo misma. No, eso es. Pero que Dios es bueno, y cuando Dios viene, como Él brega con uno, y como Dios transforma a uno, pero es que tú lo tienes que querer, tú lo tienes que desear, y Dios siempre está dispuesto. He's a gentleman. Y Dios a veces que hace cosas en la vida de uno, entonces nosotros somos los ingratos, que cuando Dios te liberta de algo, volvemos otra vez y recogemos lo que Dios nos libertó. Sí. Y volvemos, cogemos ese bultito y lo ponemos otra vez en la espalda. Oh, y después estamos siempre andando así. Pero yo le doy gracias a Dios que Dios ha bregado conmigo en mi matrimonio, en mi hogar, praise God. Y le doy toda la honra y la gloria al Señor, porque yo sé, sin Él, yo no sé dónde hubiéramos estado, praise God. Le voy a leer el programa de la semana que entra. Para el jueves tenemos oración. El viernes tenemos oración otra vez aquí. Yo no sé si hay alguien que deseaba oración en su hogar. Estuvimos ya en casa del hermano Domingo. Estuvieron en casa de la hermana Ismenia, la cual me tuve que disculpar. No fue mi culpa. Yo no sabía nada. Hasta que tenía la hermana Ismenia. ¿Tú vienes de camino? Yo, ¿para dónde yo voy? Ismenia, ¿qué? ¿Tú vienes de camino? Ismenia, ¿camino para dónde? Me dice ella, para oración en mi casa. Y yo lo miro a él. The evil look. Y él, ¡oh, my God! Se tiró el pantalón, la sweatshirt, y por la puerta se fue. Gloria a Dios. Pero yo sé que Dios tiene un propósito en todo. Yo quiero que todos los miércoles llevemos la oración allá. Bueno, de parte mía, digo lo que puedan ir. Yeah, because cuando él trabaja, él es el que guía. Ajá. So, tú sabes que yo voy con él. So, tendrá porque que ser. Porque así aprovecho que la respuesta. Bien. Bien. Yeah. Cuando él esté libre, entonces. Sí. Do you want this Wednesday? I believe so. But I have to go to the orientation. Oh, ¿verdad? Tiene la clase también ahora que está empezando de 6 a 8. Vamos a ver, yo te dejo saber, pero yo te dejo saber de seguro, ¿ok? Para el jueves, entonces, si no hay nadie que quiere la oración en su hogar, vamos a estar aquí en la iglesia, y el viernes vamos a estar aquí también en la iglesia en oración, praise God. Y el, God bless everyone, 2 seconds.